Hola, por aquí. ¿Quieren saber dónde estamos? En Ixtapa, Zihuatanejo. Vamos a hacer una competencia a ver quién es más tolerante al picante mexicano. Eso, no, pero métale en pedacitos. Calma, calma, hermano. ¿Y tú? ¿Cuál pedacito? Mira, este todo está eso bien. Tiene pedacitos. ¡Qué estrés! Me siento toda presionada, estoy nerviosa. Probarlo uno. Creo que tú y yo tengo más pedacitos que tú, pero entonces, bueno. Échame. ¿Listo? Uno, dos, tres. Está delicioso. Está picante, pero... Pero está delicioso. Pero sí, puedo más. No hay algo más. Sí, no, amigo, cero picante. Colombia y México. Deme algo de verdad. Este ya es del personal, el equipo de los muchachos aquí. ¡Tan, tan, tan! ¡Se puso emocionante! Sí, porque hay otros que son la tiro muy bien. Sí, porque el tío, el que le digo ese del morado. Pero amigo, se te inflaman los labios. Ah, a mí se me han ido así. Plástico en la playa, ¿hasta cuándo? Muerde, muerde. ¿Qué vamos a hacer hoy, Mr. Chef? Les voy a hacer una cena especial con muchos ingredientes de la región. Digo, aquí en el mercado vamos a encontrar algunos ingredientes de esos. ¿Cómo van a poner los ingredientes de mercado? Sí, quiero que prueben como los mangos y los plátanos. Hay frutas así, ¿no? Permiso. Y es como, ok.
Qué lindo. Mira cómo dulce. Es el chile más picante que tenemos, más picante en México. Habanero y chile serrano. ¿Eso es mucho? No, es poquito. Entonces, ¿qué es esa cara? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, son picantes. No, pero ¿no? Nada. Rida. No. ¿No? ¡Ja, ja! Soy fuerte con el picante. Tengo miedo. O sea, no arranqué el pedazo y siento la mitad de la lengua dormida. Nuestra última cena y nuestro último atardecer en Iztapas, Guatanejo. Challenge. Salud. Final de nuestro viaje en Ixtapas y Guatanejo. Claro, cómaselo. Eso. No, espérate, muérdalo. Lo toqué con la lengua y yo me pica. Eso, menos. Colombia, es Colombia-México. Colombia-México. ¿Qué va a pasar? Colombia-México. Puedo resistir, pero esta vaina está heavy. ¡Todo mundo en México! Es un poquito cómo vive Ciguatanejo, ¿no? Y lo queremos dar, lo queremos dar con muchísimo, muchísimo. Aprecio mucho. Qué chévere, en serio. Ahora sí.